Los invito a que conozcan esta finca de 4 hectáreas que se está vendiendo a 10 minutos de Yopal Casanare. Esta es su entrada. Quiero decirles, como acabo de decir, que la finca está a 10 minutos de Yopal Casanare, al oriente de Colombia, a 1 kilómetro de un centro poblado que se llama Morichal. Allí encontramos un centro poblado donde van a tener gasolinera, panadería, restaurantes. Es un centro poblado, prácticamente es un barrio Yopal, para tenerlo en cuenta. La ubicación, muy buena. Un segundo aspecto es que las personas que deseen negociar, el número que aparece a continuación es directamente del dueño, para que llamen directamente al dueño. Inclusive él contempla la posibilidad de recibirles en parte de pago una casa, un apartamento, en las ciudades de Sogamoso, Duitama, Bogotá, para que lo tengan en cuenta. Repito, 10 minutos de Yopal, a 1 kilómetro aquí de Morichal. Esta es carretera en destapado, el kilómetro, pero es muy bueno. Es una finca muy bien ubicada y vamos a conocerla un poco más al detalle allí al fondo. Está la casa, está el área de cultivo. Quiero mostrarla más al detalle. De entrando aquí tenemos, nos recibe, esta, eso es unas matas de, una, en unas partes del país lo conocen como guafa, otros lo conocen como guauda. Bueno, eso tiene varios nombres, pero ahí nos recibe al costado derecho. Al costado izquierdo nos reciben múltiples potreros con buen pasto, donde ustedes van a poder tener sus ganados, sus caballos. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 11 animales, vacas, para que ustedes se den de cuenta que en 4 hectáreas lo que se puede tener. Tiene múltiples cuadritas, múltiples, cercadas con cerca eléctrica y demás. Si vamos entrando aquí más a la propiedad, vamos a ver que hay maderables como mora, etcétera. Pero bueno, eso ya hoy en día casi no, es muy raro el que de pronto acierre un árbol para sacar madera para sembrar. No, eso ya todo se compra hoy en día, postes de cemento. Miren, a lo largo de la casa, de la finca, vamos a encontrar comida, yuca, plátano, vamos a encontrar de todo un poco. Hacia allá se extiende. Observen que la topografía toda es plana. Esto es una finca ubicada en un clima cálido, en un lugar seguro, señores. Los que quieran decir que esto está lleno de guerrilla, de paramilitares, porque veo mucha gente comentando de que no, que es que Casanare, que Yopal, que eso es una guerrillera, señores. Eso sale de su boca sin tener un poquito de idea. Pero las personas que conocen acá, que ya han comprado acá, saben que esto es un territorio muy seguro, muy tranquilo para que puedan vivir. Observen ustedes un poco más. Entonces, en cuanto a eso, le quiero dejar muy claro a esas personas que de pronto no conocen y que solo tienen rumores en su cabeza ese tema de la seguridad. Entonces, les quiero decir que se despreocupen por ese tema de la seguridad. Es muy bueno. Miren esta platanera con la fuerza que está. Quiero que se observen la verdosidad que tiene. Muy buen color. Mire la yuca con la fuerza que se da. Muy bonito. Aquí ya vamos llegando a la casa. Vamos avanzando. 4 hectáreas, finca de 4 hectáreas, con escritura, con certificado de libertad y tradición. Miren este árbol que nos recibe aquí, al pie de la casa. Esto lo llaman un caracaro, lo llaman, este árbol, para que lo tengan en cuenta. Eso lo utilizan para hacer mesas, muebles. Aquí alrededor de la casa vamos a encontrar yuca, plátano, guanábanos, limones, de todo un poco. Miren acá, todos estos espacios que se tienen. Esta casa relativamente es muy sencilla. ¿Qué es lo importante de tanto de la casa como de la finca? Que tiene instalado la línea de la luz, la línea del gas, y el agua se saca de un pozo profundo que se tiene propio aquí. Tiene su propio acueducto, por decirlo de esa manera. Hacia allí vamos a tener prácticamente como una parte estudio, y tenemos este espacio amplio aquí como una sala en espacio abierto. Vea, yuca, plátano, y aquí está lo que es. Y observen estas columnas que se dejaron para que ustedes construyan aquí no solo un piso, dos pisos, porque tiene muy buena cimentación, para que lo tengan en cuenta. Observen por acá los jardines, todo lo que rodea aquí el pie de la casa. Aquí tenemos la unidad sanitaria. Ahí está la unidad sanitaria, tanque, lavadero, los baños, tanque elevado. Hacia este lado tenemos aquí un encerradito ahí para que tengan de pronto sus pollos, sus gallinas. Sus gallinas encerradas, observen ahí. Así aquí tenemos una piscina que se hizo aquí para los patos. Ahí están los paticos, tengan donde bañarse. Miren hacia este lado lo bonito que es. ¿Qué pasto tiene? De pronto esa pregunta también se estarán haciendo. Carlos, ¿qué pasto tiene ahí este mono en este momento? Este pasto es un pasto que conoce como pasto estrella.
Estas tierras son como si fuesen Vega del Río, porque el río está aquí relativamente muy cerca. Esto aquí en la época de verano, estos son lugares donde la gente viene a bañarse bastante en los diciembres, cuando es verano, la época de verano. Quiero que se fijen por aquí. Los voy llevando hacia allí, quiero mostrarles el pozo profundo porque yo sé que hay muchas personas que les preocupa el tema del agua. Dicen, Carlos, pero lo importante de una finca es que tenga agua. Claro, tienen lógica y tienen toda la razón. Quiero mostrarles aquí que el pasto de corte, vea, se da muy bueno. Buen color, buena fuerza llevan estas plantas. Hacia allá al fondo tenemos una platanera joven, próxima ya a producir. Ahorita les voy a dejar unas vistas aéreas también. Miren el pozo profundo. Miren el pozo profundo. Ahí está con su electrobomba. Recuerden que esta finca tiene línea de energía eléctrica, tiene línea del gas y tiene este pozo profundo para su propia agua. Así que espero haberles dejado una pequeña noción de la finca que se vende. Ojo a lo que voy a decir a continuación. ¿Cuánto es el precio de esta finca? Vale 470 millones de pesos colombianos. Ahora, quien desee negociar directamente se va a llamar al dueño. Ese número es del dueño, sin comisionistas. Llamen directamente al dueño, sin intermediarios y demás. Y recuerden que el dueño contempla la posibilidad de recibirle una casa, un apartamento en Sogamoso, en Duitama, en Bogotá, para que lo tengan en cuenta. A continuación, los dejaré con unas tomas aéreas. To me and you, to write a story, wanna shape the new.